Hello, Lumi. Hello. How are you? Very well. Very well. Hello. 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 Se escuchan unos perritos. Sí. Los míos son, ya apago el teléfono cuando... Claro, sí. Están malos, no se hagan problema que después pongo el micrófono. Los participantes, porque si yo, por ejemplo, pongo acá, me veo yo y veo a la profesora, o a una. Ahí veo otras cosas. Hello. Otro. Hello. Hola. Hello. Hello. Más, pero no. Hola, un compañero. Hola. 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 ¿Cómo está? Hola. 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 Pongo el segundo porque es que voy cambiando y viendo de a cuatro. Hello Silvia, happy day. Hello Silvia, happy day. Hola. Ay, hola Silvia, happy day. PDS por eso, porque no, todavía. Bye, bye, hola. 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 Atento con happy day, Silvia. Thank you. Atento. Cuando toquen el timbre porque traen las tortas, ¿eh? Very good, very good. Yo estoy mirando, ¿para qué estoy mirando? A ver si veo alguna. No. No estaría viendo torta sin Irma, ¿eh? Veo que Ana estaba tomando cafecito o algo, pero sin torta. Qué macana que yo no estoy en mi casa. El timbre, el delivery trae las tortas ahora. Yo tengo acá el barbijo al lado para salir, ¿eh? Sí, bueno. Cuando apague la cámara es que tocaron timbre, ¿eh? Sí. Atentos, Irma. Sí, sí, sí. Se llegaron los si regalos. Si alguno se apaga la cámara, ya sabemos que es que fueron a buscar la torta. Sí. Ahora es que no vemos a las de cumpleaños. Desaparecieron. No quieren compartir. Están buscando la torta. Los regalos están llegando. ¿Sabés que no están en serio? Mira, no veo. A Emilia no la veo. ¿Será que no quería escuchar cómo cantamos el feliz cumpleaños? Capaz, ¿eh? Mira, no sería raro. ¿Viste? Feliz día, teacher. Thank you very much. Hoy es día de los profesores, el otro día día del maestro. ¿Viste? Siempre hay algo para festejar. Es de loco esto. Está bueno. Es bueno, ahora viene el día de la primavera, el día del jubilado. También. Hay que festejar. También vamos a festejar todo, todos los festejos juntos. El día del jubilado. ¿El domingo? ¿El domingo? ¿Quién es el que lo sabe? ¿El domingo? No sé, no sé. Sí. El domingo ya que teníamos un día. Sí, el 20. Sí. Sí. Ah, cerca de la primavera. Por eso es feriado. Así que, claro, así que ustedes
arrancan con el 20 y siguen el 21, porque es el 20 y el día del estudiante es el 21. Claro, el día del estudiante. Y 21 es el día de la sanidad también. También, sí. También. Sí. No quiero saber cómo van a estar el martes después de tanto festejo. Lo que vamos a hacer es hablar en inglés. No, no, sí, la sentía para el martes. Bueno, estaríamos en... no, no podemos cantar todavía feliz cumpleaños. Yo estuve toda la mañana practicando y nada. Todavía no hay nadie. No, ¿te das cuenta? ¿Cómo no hay nadie? ¿Cuántos tenemos hoy, que ser? ¿Quién porque somos 30. 32. Yo creo que, creo que vamos a ser 30. ¿Te abandonaron? Bueno, Elena, ¿vieron Elena que puso en el grupo? No. Sí, Alicia. Alicia. Alicia fue que puso en el grupo, esperen que ya me mareé, que aquí es quien leí. A ver, esperen quién nos puso en el grupo acá. Que... Alicia me parece, sí. Sí, Alicia. Recién escucho. ¿Alicia era? Esperen que se me perdieron el... Sí, Alicia está enferma, profe, por eso no va a seguir. Y Susana tiene que Morales. Empezar un... No, eran los nietos, no. Y no, Susana avisó. Susana. Susana falta hoy porque tiene que cuidar los nietos. Claro. Susana falta hoy porque tiene que cuidar los nietos, pero Alicia no sé si va a volver a las clases. Porque hay está enferma y tiene que hacer un tratamiento. Alicia no va a volver. Uh-huh. Por eso. Alicia no, por eso después en el grupo van a ver qué puso salió del grupo. Sí. Sí, ajá. Así que sí. Y Alicia, pobre, no nos quería escuchar tampoco ni cantar. No, le descubrieron una enfermedad y bueno, sí, tiene que hacer un tratamiento. Hablé con ella esta mañana, Ana. Ah, bueno. Sí, yo hablé con ella porque no... me mandó a decir, tuvimos un ratito ahí con mensajillos. Sí. Sí, ella es compañera mía del taller de pintura hace muchos años. ¡Ah, mira! Ahí en el Marechal vamos. Bueno, ahora no vamos, tenemos claro. Clases virtuales. Pero sí, hace muchos años, sí. Mira qué lindo, pinta muy lindo, porque yo he visto cuando paso las exposiciones, lo que exponen ahí, en la entrada. Y es muy lindo. Es que tenemos un profesor que es un capo. Es un genio. Y se llama Lapo Chirich. Él es artista plástico. Y con ese apellido seguro. Y la verdad que sí, es buenísimo. Mirá qué lindo, Ana. Sí, pero siempre hay cosas muy lindas. Sí, sí. Sí, sí. Es cierto. Y ahora vamos a hacer una exposición virtual, estamos juntando los trabajos y vamos a hacer porque no se puede exponer en el Marechal. Entonces claro. Van a hacer un video con los sí. Trabajos y bueno, vamos a hacer una exposición virtual. Ah, mira qué bueno, pero cuando tengas el link de cómo o de dónde va a ser la exposición virtual, vamos. Bueno, te lo paso, lo comparto, ¿sí? Después sí, el que quiere lo sí. Ve. A todos. Exacto. Sí, claro. Lo comparto en el grupo, sí. Y sí, más vale. Sí, todo lo que ustedes por ahí vean que hay, tengan alguna exposición o algo, y avisen. Qué lindo sí, ver eso. Está bueno, es lindo, sí. Más lindo es exponer en vivo y estar ahí compartiendo. Tal cual, claro, pero bueno, pero... Uno puede ver algo distinto también, conectarse y vemos algo distinto. Sí, está bueno. Sí, seguro. Buenísimo. Voy a conseguir un link de un trabajo que ya hicimos en video. Y ahora dale. Están preparando otra. Y se los paso al grupo. Exacto, sí, pasalo al grupo, ¿cómo no? Bueno, sí, dale. Sí, ¿cómo ¿qué no? Pintas, Ana? Cuadros. Me gusta un poco lo abstracto, me gusta pintar árboles. Podrías mostrarnos unos un día, sí. Mira, acá no tengo ninguno colgado, los tengo en el comedor. Claro. Bueno, un día les muestro, pero a mí me da vergüenza, ¿viste? No. ¿Por qué? No, tenés que mostrarnos.
Claro. Bueno, en la próxima clase pongo uno acá y lo ven. Exactamente. Sí, ¿alguien hace alguna otra cosa de taller de pintura o algo? Manualidades, artesanías, algo para que muestre. Acá hacemos una muestra. Yo, bordado mexicano. Ay, Mabel, para la próxima, no sé cómo, te queremos ver y queremos ver algo. Que esté bordando. No, porque no va a prestar atención a la clase, que nos muestre algo hecho. Mira. Algo hecho. Qué mala. No, es muy lindo. Mi nuera empezó a hacer un curso de bordado mexicano y es precioso. Mira qué lindo, claro, por eso, a ver qué más, a ver quién más tiene algún hobby así que pinte o algo. A ver, Marité está mostrando algo. A crochet. Yo tejo a crochet, hago muñequitos, todo para mí. Mira, bueno, Inés también queremos ver, Marité nos está mostrando algo ahí, lo sacó de pantalla. ¿Qué era, Marité? Yo hacía tejido, iba a aprender tejido, tanto a crochet como a dos agujas, y esto es una cartera que inventé. Mira, con qué linda. Con de hilo. Mirá, está verla. Buenísima. A verla, que no la vi. Está muy buena. Qué bueno. ¿Esas a dos agujas, Marité? Me faltan las manijas. Mira qué bueno, ¿esa qué es? ¿A dos agujas? No, a crochet. ¿A crochet? Ah, mira. Se llama técnica tapestry. Este cactus tejido a crochet. Mira qué lindo. ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! ¿Mira? Che, cuántas habilidades, qué lindo. Yo no soy capaz de dar un punto, no hay caso. Pero vos pintás, pero vos decís que pintás. Ahí está la habilidad. A ver, Irma, ¿qué es lo que hace? Mira, yo hago delantales infantiles para nenas, nenes. Vendo en la feria yo. Vendo en las ferias de... Otra de que para nenas, me gustó el de los búhos, Irma. Yo quiero cocinar así de alegre. Y aparte muchas cosas, vendo, soy emprendedora del municipio de Morón, yo trabajo en la feria. Viernes, mira, sábado, domingo, sí. Y bueno. Los domingos voy a San Telmo, trabajo en San Telmo, sí. Perdón, ¿En qué calle de Morón está? Qué lindo San Telmo. Belgrano y Brón, ahí estamos. En Belgrano, Belgrano. Plaza. Ah, en la plaza. Sí, pero ¿por qué plaza, sino Belgrano? Pero ven que tenemos gente que hace cosas que es... decirnos, a ver, lo que yo hago no se puede exponer. Porque yo canto. ¿Por qué? Yo canto. Ah, mira. Uy, qué papelón, Alcira, cuando te cantamos. Si no querés, no cuentes, ¿eh? Bueno, la dejamos que cante ella, el feliz cumpleaños. Ella no puede exponer, no puede cantar, hacer un concierto. Sí. Estoy en un taller. Levanta algo cortito, dale. ¿Estás en un taller? Alcira. ¿Dónde, Alcira? Estoy en un taller de canto del municipio de Morón. Ah, mira. Hace poco participaba de un coro que se llama Coro Voces del Parque, de Parque Leluar. Pero eso lo dejé porque ahora con la pandemia se hacía por Zoom y me resultaba muy difícil. Mirá, en el Marichal también hay talleres de canto. Canta algo cortito. Ay, ahora no. Apagá la cámara y cantá. No te da vergüenza por la cámara, pero... Bueno, está bien, para el martes. Bueno, no, porque además no, el otro día falté, que no me gusta faltar, porque la verdad que I am worried, si se dice así. Very good. My granddaughter is COVID. Oh. Has COVID? Oh. ¿Y cómo está? Bien, pero bueno, hay que pasarlo. Claro, seguro. No tiene complicaciones por ahora porque es joven, tiene 27 years old. Uh-huh. Entonces, bueno, mejor que esté. Ahí está, mi cabeza daba vuelta. Y sí, obvio. Obvio, parece? Obvio.
Sí, sí, sí. Seguro. Bueno, para el martes prometo. Para el martes vos cantás después, algo, perfecto. Pero no, no vale si se mutean los micrófonos. ¿Sí? No. Nosotros el martes cerramos los micrófonos para escucharte bien, sin ningún... Bueno. Ahí está. Claro, bueno. Claro. Vos nos sorprendés con alguna canción. Bueno, una... Bueno, voy a pensar. Vos pensá que querrías dedicarnos a nosotros. Muy bien. Claro. ¿Y los caballeros, algún hobby? A ver. Voy a estar mudo. ¿Qué pasa con Roberto? Good afternoon, Juan Carlos. Good afternoon, Juan Carlos. Hobby, por ejemplo. No, yo no sé si... Esta semana le hice una no sé si van a escuchar porque se le corta mucho. ¿Te escuchamos, Juan Carlos? ¿Vos no habla, Roberto? Habla, Juan Carlos, habla. Juan Carlos. Bueno, no, Roberto, gracias. Habla. ¿Por cuál es mi hobby? Porque soy bastante activo en ese sentido. Por febrería, de hecho, estoy haciendo platería criolla más que nada. Todo para que es para los tradicionalistas. De qué sé yo, de un facón, un benque para caballos y en la guitarra también me gusta, así que estoy haciendo guitarra ya hace como 4 o 5 años. Y estoy con una puerta, arranqué con una puerta hace un mes. Después de COVID, que yo estuve con COVID también el de agosto, me dio positivo, así que mejor arranqué con la puerta. Así que es todo. ¡Qué bien! Bien, Juan Carlos, entonces para el martes mostranos algo de orfebrería. ¿Sabes que no escucho nada, Silvia? Te escucho nada porque se corta. No importa, lo voy a poner en el grupo, no te hagas problemas. Me voy a acordar y lo voy a poner en el grupo. Algo de los trabajos de orfebrería. Ahí se escucha mejor, Juan Carlos. Ahí se escucha mejor. ¿Qué algo me preguntabas? De los trabajos, que para el martes nos busques algún trabajo de orfebrería para mostrarnos, aunque sea en foto. Ah, bueno, dale. Sí, tengo fotos. Claro, para ver. No hay problema. Sí. Hagamos una muestra. Roberto. Listo. Muy bien, y Roberto dale, listo, dijo que hizo una mesa ratona. ¿Le sacaste fotos, Roberto? ¿Te escuché, viste? Te escuché. Sí. Pero, a ver, no sé si la puedo... Porque, o sea, como soy el papá de las hijas... Y bueno... Te hacen hacer todo. De todo. Pero tenés muchas mujeres que te atienden. La muestro ahí. A ver si se ve. Ahí. Pero algo se ve. A ver, habla, así yo te escucho y me muestra el hablante. Ah, ¿cómo? Ahí, dale, ahí mostrame vos la foto. Ahí no sé si se ve. Ah, perfecto. Pero... Yo no la nos da un poquito el brillo, pero no importa, no te hagas problema. Mira, bueno, y por ejemplo, esto me lo pidió una hija. Otra hija me pidió que le haga una cocina. Otra, que le haga un placar. O sea... ¿Pero cobrá, Roberto? No puedo. Bueno, pero ser carpintero es lindo. Trabajar la madera... Sí. Yo me hice juego de dormitorio, por ejemplo. ¡Ah, qué lindo! Hace casi 50 años. ¡Pero qué lindo! No, hay que tener algo que uno y todavía haga. Todavía dura. Ah, bueno. Y viste que lo que es así, digamos, de artesanía, no es descartable. No. Pero Roberto, ¿vos sos carpintero? ¿Trabajabas de carpintero? No. Yo soy técnico mecánico. ¿Eso? Técnico mecánico. Claro, pero bueno, pero por ahí te gustaba trabajar con madera. ¡Qué bueno! Sí, claro. Está la habilidad manual. Aparte era la necesidad también. Y también salís un poco de lo que hacías, Roberto. Claro. Que hace bien siempre hacer algo distinto a lo que uno hace en el trabajo, o hacía en el trabajo, siempre está bueno hacer algo distinto para sacar la cabeza, digamos. Exactamente.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, por la ejemplo, gente que no dijo nada, si tiene alguna habilidad, también la piensa. Te digo, por ejemplo, en esta pandemia que me vino re bien, hice rejas para mi casa, pinté. Ay, qué lindo. ¿Querés ir a mi casa un poco, que tengo cosas que hacer? Estoy luchando contra un herrero que lo voy a matar. No, pero es verdad que yo, por ejemplo, esta pandemia, en junio fue mi cumpleaños. Y entonces mis hijos me regalaron cambiar el piso de mi dormitorio. Vino un albañil, había una parte que había humedad, la arreglaron, la pintamos toda, me regalaron la mesa de la computadora, así que todo renovada en la pandemia. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Es lo mejor, es lo mejor. Irma, ¿vos qué querías decirnos? Sí, que también bailo tango, estoy aprendiendo a bailar tango. Ah, pero lindo. Bueno, tenemos gente completa acá, mirá. ¿Viste? Qué bueno, eso me encanta. Listo, yo me desconecto porque solo sé hablar inglés, hasta luego. ¿A dónde aprendes? ¿Dónde vas a aprender? Estoy yendo en Hurlingham, ahí en Escolny, en la calle Escolny, y ahí es un centro de jubilados. Y después, en vacaciones fui a Castelar, en la casona en la calle Buenos Aires. Pero ahora, yo empecé el año pasado, me estoy olvidando todo ya, practico igual, practico. Me parece muy bien. No sé si Juan Carlos o Roberto bailan tango, cuando nos juntemos vamos a bailar. Me tendrá que enseñar. Yo creo, Irma, que el cuerpo tiene memoria. Sí, me encanta, me gusta muchísimo, es un lindo ambiente y me gusta mucho, me siento muy bien, me hace muy bien. Hace muy bien, todo lo que uno haga hace muy bien y hace crecer a uno como persona y disfrutar más. Así que todo lo que uno le guste y quiera hacer, hay que aprovechar. Exactamente. Y ya que, habló Emilia, hazle the one, two, estamos preparados, ¿no? Okay. One, two, Si nos escuchaste mal, Emilia, son los micrófonos, ¿eh? Nosotros sincronizamos a la perfección. Obvio. La conexión. Compañeros. Liliana nos necesita que también Lili también cumple años. Lili cumple hoy, pero me parece que Lili se tomó el día, porque yo no la veo. No está. No. Como en serio que se tomaban los días de cumpleaños. ¿Viste que dijo que se tomaba el día? Sí, se la perdió. Bueno, Emilia... ¿Qué tal la torta? Ya tengo el cafecito. Sí, la torta no quedó nada, pero fue muy rica, te cuento, de merengue. Disculpame, Emilia, te voy a apagar la cámara entonces. Y ¿sabes qué? Te voy a silenciar también. Rica de verdad. También te voy a silenciar. Vos seguís diciéndonos de la torta y te voy a silenciar, Emilia. Ok, very good, very good. ¿Lo pasaste lindo, Emilia? Hermoso, hermoso de verdad. Aparte fue un día muy, muy lindo. Fuimos poquitos porque voy a hacer 3 festejos, porque no podemos ser muchos. Claro. Entonces sigo festejando el sábado y el otro fin de. Very good, muy bien. Está bien, hay que festejar. Parece bárbaro. Pero sí, Silvia, seguro. Okay, Silvia, bueno, como verás... Nosotros somos de la clase pasiva, pero no somos nada pasivos. Yo en realidad nunca entendí por qué pusieron clase pasiva, porque no sé. Siempre hacemos muchas porque cosas. Habrán sido en otras épocas. Porque ya no somos trabajadores, quizás. No se dice clase pasiva, somos adultos mayores. Exacto. No, somos pasivos. No, pero la clase se llama clase pasiva porque ya no estamos ya activos en la base laboral. No lo usemos más. Claro. Pero no lo usemos nada pasivo. Claro, ya no estamos trabajando en nuestras casas. Somos a mí no me da tiempo.
Totalmente. A mí no me dan tiempo para ser pasivo. No, Roberto. ¿Qué te podemos encargar, Roberto? A ver, déjame pensar. A ver, Roberto, por ahí me toca. Yo tengo un montón de cosas. A ver, yo les quería contar que yo, mientras no hubo pandemia, desde que me jubilé en el 2018, voy a un centro de jubilados a hacer tai chi. Mira. Es muy bueno. Mira, para el cuerpo. Lo recomiendo. No, yo lo que hago es aquajin y aquajin. Yo voy a aquajin. ¿Ves que esta gente hace de todo? Yo hago yoga. Me están haciendo quedar mal, me parece. Me parece, ¿viste? ¿A quién querés que apague la cámara, Nora? Vos decime, yo la apago. ¿Eh? ¿Querés que la apague a todos y nos quedamos los dos nomás? Porque esto, no, no, así, así no va. ¿Vos sabés qué? Yo voy a dejar de escuchar bien, voy a decir, ¿eh? Pero por eso la pandemia me anoté en los talleres. ¿Viste? No sé, Nora, yo ahora voy a preguntar a ver si estudiaron inglés, a ver qué pasó, a ver, mirá. Bueno. Apagamos la cámara. ¡Apaguen la cámara, ya está! Clásico nomás. La que usa de ojos. Hace conmigo el curso de manipulación de alimentos. Mirá, qué lindo. Irma, vos, la de anteojos claritos. Sí, yo estoy ahí. Muy bien, muy bien. ¿Ves que esta gente está en todos los cursos? ¿Qué es esto? Nora, les apago la cámara y la silencio. Listo, ya está. Y si no, mira, más fácil. Como son muchos, ya te digo yo... Hasta luego. Nos vamos nosotros. No, vení que te enseño a bailar tango, vení. Ok, very good, muy bien. Vamos a ver si me cuentan ahora para ver si coinciden dentro de las actividades que hacen. Tengo una pregunta. Decime, Inés. ¿Viste la tarea esa que hicimos con el apóstrofe y ese? Sí. Tengo una duda. Porque en la 5 dice, my father's sister, y pusieron, is my aunt. Y para mí, my father's sister is my father, porque es el padre de mi hermana. No, mi papá es, a ver, espérate, ¿cómo decía la oración? No, la tengo acá. Espérame. Dame un segundo que la busco. Espérate, que ya la busco. Capaz que le pusimos otra que no era, ¿eh? No, porque dice my father's sister. Is no, my... Mi padre. 5, 5, 5, 5. Is my aunt. De mi padre es mi uncle. Es no, la 5. Es... La hermana de mi padre. Porque dice, la hermana de mi padre es mi... Tía. Pero sister es... Sister es hermana, entonces es la hermana de mi papá, es mi tía. Tía. My aunt. Aunt, yes. Claro. Ah, ahora sí, Inés. My uncle's sons is my... Se quedó pensando, Inés. Acordate que se leía de atrás para adelante. Entonces, en ese caso, como decían, my father's sister es la hermana de mi papá. Okay. Y mío sería mi tía. Claro. Tienes razón. Yo no lo entendía eso, porque hay tres o cuatro que no entiendo. Decime cuál otra, que yo ya lo abrí acá, así que decime. My mother's brother. Claro, es la madre de mi... ¿El hermano de mi mamá? El hermano de mi mamá. Así lo estaba haciendo al revés, bien. Ahora sí, esa era la 8, Inés, ¿no es cierto? Que dice, el hermano de mi mamá es mi tío. Claro. Y porque abajo dice, my sister's son is my nephew, eso lo entiendo, my son's mother is my wife, está bien. Bien. La madre de mi hijo. Pero ves que acá dice, my son's mother, mi hijo, la madre. No, la mamá de mi hijo, acordate que venimos de atrás para adelante, es la mamá de mi hijo. Es mi esposo. Venimos de atrás para adelante. Por eso, y yo ahí decía, my father's sister, y acá es adelante, la hermana de mi hermano. No. Pues al revés.
la hermana de mi papá. Claro, si vos decís my father's sister, es la hermana de mi papá. Me vengo desde sister para atrás. Ah, la hermana de mi papá. Claro, claro, entendí, ya te entendí. ¿Sí? O sea, te veniste de quién hablo para el otro lado donde está el apóstrofe. Ah, ¿se lee al revés? Se lee al revés, exactamente, se lee al revés. Donde dice, my wife is my son's mother. Mother, claro. Esperen que ahí lo voy a compartir, así lo volvemos a ver, entonces. Sí, eso lo entendí. My wife is my son's my mother, claro. La esposa de... Ah, aquí está, ¿lo vemos? Acuérdense que, claro, acuérdense que acá decía, por ejemplo, mi papá es, y me faltaba el familiar. Pero en el caso del que decía Inés, que era el 5, es la hermana y me vuelvo hacia la izquierda. Entonces es la hermana de mi papá. ¿Mi papá? Es mi tía. Tía. ¿Sí? Distinto al número 2, donde dice mi papá es de mi hija. Ahí habíamos puesto abuelo. Y la 12... Y la 12, que es my mother's husband. El esposo de mi mamá es mi father. 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 Claro, father, yes. La oración se manda por el mío. Mi mamá es mi papá. Exactamente. ¿Cómo? Se confundieron capaz para dónde arrancaban para leer. Claro, no, por el desconcierto. My son's father is my husband. Claro, o sea, ahí queda el papá de mi hijo, es mi esposo. A veces. Juan Carlos, ¿vos qué ibas a decir? Que te escuché y... ¿Desde qué parte se arrancaría la oración? ¿Desde la, después del apóstrofe? Vos lo arrancás, ¿viste dónde está el is? Ahí sería un cortecito. Por ejemplo, suponete yo estoy mirando la 12. ¿Viste que dice, my mother's husband is? Ahí en el is hago el cortecito y el que tengo anterior es el esposo. De ahí arranco a hablar. Entonces es el esposo de mi mamá, es mi papá. Esposo de mi mamá es mi papá. Sí, bueno, sí. Te desconcierta porque todos dicen my, te pone vos. Porque si a mí claro, me dicen porque entonces se está hablando de mí, por la relación familiar. Igualmente acuérdense que dijimos que este ejercicio era medio un trabalengua, pero siempre acuérdense que va primero el dueño de algo, el apóstrofe y la S que significa de, y después de lo que hablo, principalmente. Entonces vengo de atrás para adelante. My wife's son is my son. El hijo de mi... ¿A dónde estamos? El hijo de mi... esposa. Exacto. El hijo de mi esposa es mi hijo también. Claro. ¿Irías armando la oración, algún par de oraciones, así lo vemos de nuevo? Así lo vemos de nuevo. Usamos el mismo, si quieren, que está acá. Bueno. Ahí está. A ver, yo quiero decir... el hermano de mi esposo. ¿Sí? Cuidado. Muy bien. ¿Y cómo digo eso en inglés? My husband, brother. Grand brother-in-law. Ahí quedó. ¿Sí? Este apóstrofe y esta S quiere decir que el hermano es de quien estoy hablando, este hermano es de mi esposo. No lo saque, Silvia, por favor. No, ahí se queda. O sea, mi cuñado. Lo copio. Claro, exacto. Con otro ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, vamos a cambiar y vamos a dejar los familiares, para por ahí se dan cuenta con otro... ejemplo que no sean los familiares. El auto, acá vamos a poner.
El auto de mi sobrino es rojo. My uncle. My ¿Cómo se decía sobrino? My uncle. Nephew. Nephew. My nephew's car is red. Ahí está. Entonces, este sobrino, digamos que es el dueño del auto. Por eso del auto. Exactamente, por eso lleva el apóstrofe. El sobrino lleva el apóstrofe para indicar que ese es el dueño. Ese es el dueño. Uh-huh. Por ahí con ese ejemplo es más fácil que con los de los familiares. Uh-huh. ¿Sí? Yes. Lo que lleva el apóstrofe es a lo que se refiere. El dueño, el apóstrofe lo lleva el dueño. Sí, pero en las oraciones anteriores también. También, el dueño de ese familiar, digamos. Claro. Pero no siempre tienen que empezar con my, ¿no? Puede empezar no, con... No. The house George is big. Bien, ahí entonces, no, al no, revés, no. Ahí vos dirías, George es el dueño house. De la casa. George's big. House is big. Es grande. Exactamente. Va primero el dueño con el apóstrofe, lo que tiene y después lo que quiera decir. George. ¿Sí? Exacto, ahí diría la casa de George es grande. Es grande. Exacto, George es el dueño de la casa, por eso es el que lleva el apóstrofe y la S. George's house is big. El sujeto es el sustantivo. Y el resto es un complemento con preposición, sería en castellano. ¡Uy, qué lío que hiciste, Alcira! No. Ese lío me lo hice yo también, pensándolo. Profesora de... Claro, porque yo digo, la casa de Jorge, la casa es el sujeto, sí, ¿no? Sustantivo. Claro. De Jorge es el complemento con preposición. Mira, en inglés eso, Alcira, es el dueño más apóstrofe más el objeto que tiene. ¡Listo! Es más fácil. Bueno. Así se traduce en inglés. ¿Ustedes se desconectaron todos o me desconecté yo sola? No, yo me desconecté también, no sé por qué. Sí, yo también. Está media inestable la conexión porque veo veo que están entrando y saliendo. Lo que pasa, Emilia, que están saliendo a ver si llega la torta que enviaste. Ah, claro. Patricia fue, Patricia salió y dijo que no había nada. Se volvió. Entonces se volvió. Hola, grupo, ¿ustedes me ven o me escuchan? Porque yo los veo medio borrados. No, te vemos perfecto. Estoy rara. Te vemos perfecto y ahora que terminemos el apóstrofe, no sé si te querés tapar los oídos porque viene la parte del cumpleaños. No hay drama, perdón la demora, pero justo vinieron mis nietos a saludarme y después no me podía conectar porque tengo internet acá anda mal y no me podía conectar. No, hace rato que te vi, Lili, hace rato que te vi que estabas conectada, pero estábamos con el apóstrofe acá en la S. Pensé que era yo que estaba invisible y muda. No, no. ¿Se entendió lo del apóstrofe? ¿Sí? Yes. Sí. Yes. Muy bien. Ahora sí, le cantamos el feliz cumpleaños a Lili y después me van a contar de qué signo son. Bueno. Ok. Emilia también, wow. Ya le cantaron a Emilia. Le cantamos y salió. De 10. 12, Emilia, 12. 12. Ok, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Es lo que salió, Lili. Muy lindo, gracias. Felicidades.
Feliz cumple. Gracias. La intención lindo, que lindo. Feliz cumple, Lili. Muchísimas gracias. Qué lindo día te tocó. Ay, hermoso. La verdad que estaba asombrada porque todo mi cumpleaños llueve. Y la verdad que por suerte... Nosotros pensamos al principio, como no estabas, que te habías tomado el día de tu cumpleaños, como nos dijiste el otro día. No, yo prometí que iba a estar y estaba. Lo que pasa es que justo vino mi hija con mis nietos y después no me podía conectar. Y después estábamos atentas al delivery, pero no. Acá nadie tocó timbre. Bueno, yo vamos a hacer una reunión y vamos a juntarnos para comer. Sí. Ya vamos a festejar todos los cumpleaños. Sí, yeah. Ese es mi culinario, ve, cocinar. Ese es mi arte. Bien, listo, Mercedes hace la torta, dice. Ese es mi arte, me gusta cocinar. No, lo cocinar no es lo mío, cocinar a mi esposo. Eso. Very good. Bueno, vamos a arrancar con, ya con sabemos que Lili, a ver vos, Lili, decinos de qué signo sos, ya arrancamos con vos. Y vamos a ver si Emilia es como vos o no. Virgo. A ver, poco el machete. Acuérdense que era I am, el signo, y después I am for, y alguna... I am for Virgo. I am Virgo, Virgo. I am Virgo. I am Virgo. Practical, repile, diligent, and perfectionist. Very good. Very good. Thank you. Now yes, Lili. Sí, se entendió. Ahora vamos a ver si Lili nos dice algo parecido que cumple un día después. A ver, Lili. I am Virgo. I am reliable. Reliable. Intelligent. y fuzzy. 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 Okay. Fácil. ¿Y qué era fácil? ¿Lo buscaste? Fácil. Fácil. Exigente. Exigente. Very good, very good. Muy bien, coincidieron. Lo que dice acá lo tengo todo, pero como había que elegir tres, nada más. Very good. Lo tengo todo. Ok, very good. Coincidiste con Emilia. Alcina, vos que sos de Virgo también, a ver. ¿Cómo se pronuncia? Porque no estuve la otra clase. Virgo, Virgo. Virgo, bueno. Virgo. I am Virgo. Virgo. I am meticulous. Practical, intelligent, analytical, and perfectionist. No sé cómo se pronuncia. Perfectionist. Todo eso. Perfectionist. Very good, las tres coincidieron. Y modestas, ¿vieron? Sí, todas modestas. Las de Virgo somos así. Somos perfectas. Y nos faltó lindas. Sí, bueno, pero acá estaba escrito. Se caracterizan por la modestia. Claro. María Isabel, ¿vos también Virgo. Sos de Virgo? Virgo, ok. What are you like? ¿Y vos cómo sos? I am from Virgo. Sin el from, I am Virgo. I am bigger. Very positive. Janet, me estás hablando vos, pero es que le habíamos dicho a María Isabel. Ah, perdón. Ok. Perdón. I am Virgo. Le escuchamos a María Isabel. A ver, María Isabel, dale. I am Virgo. I am reliable, práctica, and fuzzy. Very good, coincidencia. Ahora sí, Janet, ¿vos también sos de Virgo? Sí. Cumplí 60 el 6 de septiembre. ¡Rico! ¡Todos seis! ¡Ay, tú! Hay que cantarle después. I am Virgo, very positive and intelligent and analytic. Analytical. Very good. Coincidieron yes. Las cuatro. Very good. Yes. ¿Alguien más? Alicia, vos también. Ok. I am the Virgo. I am practical, friendly, and no se escucha. Volumen no se escucha. En inglés, ¿cómo se dice cáncer? Cáncer. ¿Cómo se pronuncia? Cáncer.
Sí que dice, te dice la... sí que dice la... Alicia, también intelligent, como dijeron los demás, ¿no es cierto? Yes. Of course, of course. Of course. Yes. Very good, very good. Yes. ¿Alguien más de Virgo? Tenemos 5 gente de Virgo. Tonazo. ¿Alguien más que por ahí está levantando la mano y no veo? Grite, grite, si hay alguno. Vamos a ver qué signo le puede ganar a Virgo. Hay 5, a ver, unámonos. No, ninguno. Ok. Ana, what sign are you? I am Gemini. 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 Yes. I am versatile. ¿Cómo es? No sé. Communicative. Communicative. Eloquent. Very good. Very good. Y los negativos. Impatience, perfectionist y demanda. Ajá, very good, very good, ok, yes. ¿Alguien más que sea de Gemini? Nora y Silvia, very good. I'm Gemini. I am versatile. Yes, versatile. Lively. Yes. Adaptable. Yes. And consistent. Very good. And intelligent, acuérdense, en todos los signos me usan intelligent. Sí, además. Lo decían todas, así que todos decían intelligent and beautiful. And pretty. Of course, of course. Y para los hombres en todos dice handsome, así como handsome. Muy handsome. Yes. Very good, very good. Simpático, como se dice, Silvia. Tearful. No, simpatetic. No, ese es empático. Sympathetic es empático. Parece que fuese simpático, pero no. Es empático. Ajá, es empático. Gracias. Alguien como solidario. Alguien de cáncer. Como se dice. Humor. Very good. ¿Qué más era de Gemini que levantó la mano, Silvia? Y Roberto. Y Roberto. Que siga Silvia. Silvia, what are you like? I'm Gemini. I'm adaptable. I'm witty. I'm not superficial. Very good. I'm lively. Very good. Mm-hmm. Thank you. ¿Qué es witty? Witty es alguien ingenioso. Ah, ok. Yes, witty, que se escribe con W-I-2-T-E-D. ¿Y qué ¿Cómo es overcritical? Overcritical. ¿Qué es? Muy crítico. Ah, esa soy yo también. Todas. A ver, acá estaban los signos, pero es que vamos a buscar dónde estaba Géminis. Muy crítico. Estaba acá, lo vamos a mover. Y era este, este que estábamos acá, witty, este era otra que yo dije, que es W-I-2-T-Y. Ese es ingenioso. Ingenioso. Intelectual. Ingenioso. ¿Yes? Con esa que está acá, a ver, la gente de Géminis tiene que tener cuidado. El que está del otro lado, que dice cunning, este, ¿lo ven acá donde está el cursor mío? Ese también es ingenioso. ¿Sí? Nada más que este witty es ingenioso de creativo bien, y este cunning es ingenioso como maliciosamente. O sea, se las arregla para hacer alguna maldad. También hay. Claro. Yes. O sea que bueno, Géminis... viste que Géminis tiene dos caras, dos personas. Y bueno. Por eso está lo de ser ingenioso, pero en algunos momentos está ingenioso como de creativo. Y en el otro es ingenioso, pero a ver cuando dice, a ver cómo me las arreglo maligno. Para hacerle algo a este. Epícaro. Epicardía. Yes.
Exactamente, de Picardía. Ahí estamos. Yes. Very good. ¿Podés poner los que siguen, Silvia? Cáncer. No, porque estamos con Géminis. Esperen que vamos con Géminis. Ah, bueno, dale. Gracias. Vamos de uno. ¿Roberto? What are you like? ¿Vos cómo sos, Roberto? Poné acá orden. I am adaptable. Ajá. And nervous. Very good. Ok, very good. Thank you. Ok. Okay. ¿Alguien más que sea de Gemini? ¿Alguien más que sea de Géminis? Ay, no, llegamos a cuatro y eran los de cinco, los de Virgo. Vamos. Siguen ganando. Sigue ganando. El signo del zodíaco, yo ya lo dije. No te escucho, Lili, se escucha mal. Que Virgo es el mejor signo del zodíaco. Te digo a propósito, Lili, si te escucho re bien. Tenemos una alto estigma. No te escucho ni te veo, Lili. ¿Cómo? ¿Cómo? Con. Ok, thank you. Mirta, pone orden vos. What sign are you, Mirta Paladino? I am Cancer. Very good. Ok. I am emotional, intuitive, imaginative, and don't moody. I am not moody. I am not moody. Very good, very good. Thank you. Muy bien, muy bien. ¿Alguien no, más que moody. Sea moody? De Cáncer, yo. ¿Lo buscaste vos, Mirta, que era moody? Sí, Moody era, como... Malhumorado. Sí, tenía, pero tenía otras acepciones, depende cómo estuviera usado Moody. Casi tipo, siempre Moody es alguien como que cambia de humor. Cambiante, contradictorio. Exactamente. Por eso ella dijo, I am not Moody, porque ahí por ahí les decía, pero no necesariamente... tenía la parte que ser negativa, claro. yes, very good. A ver si, ¿dónde estaba? Ahora sí lo buscamos a Cáncer, a ver si estaba por aquí. A continuación de acá. Ahí está, acá está. No, ahí. No. Este es el Moody. No, sí, acá. Moody. Ese es Moody, el que nombraba recién Mirta. Sí, y el otro es Over-emotional. Over-emotional es como demasiado emocional. Ese también, eso puede entrar en mi perfil canceriano. Very good. Entonces en ese caso vos dirías, I am. Bien, very good. Acuérdense que también se puede poner esto, uy, se movió. Se puede poner el que habíamos aprendido, el pretty adelante o a bit, para decir un poco. O sea, no necesariamente tengo que estar en los extremos, sino que puedo decir, por ejemplo, si fuese de Cáncer, puedo decir, I am a bit emotional. Exacto. ¿Sí? Un poco. And a bit over emotional, entonces un poco, sí. Le voy dando como un ingrediente para que no sea el extremo, soy o no soy. Uh-huh. Y el otro, el último. El que dice, unable to let go. Sí. Esa sería como alguien que le cuesta soltar cosas. El último que dice, unable to let go. Sí. Dejar ir. Desapego. No, dejar ir. Claro, que le cuesta el desapego. Incapaz de dejar ir. ¿A las personas o a las cosas? ¿O al dinero? A las dos cosas. ¿Al dinero también? También, a todo. Uh-huh. Perdón, se me cortó. ¿Qué quiere decir, Silvia? Es como que te cuesta el desapego, te cuesta dejar ir las cosas. Soltar las cosas. Tengo a todo. Pero acuérdense que esto está hecho así y no necesariamente uno tiene que ser así. ¿Vieron que los signos? Nada, los signos no son exactos. Exacto, sí. ¿Yes? Y el que decía acá, que era el que había preguntado más temprano Mirta, el último que dice Sympathetic.
Sí. Este que se parece a simpático y en realidad no, es empático. Empático. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Empático es. Empático. Nosotros habíamos visto otro que era empatic, también existe. Pero sí, cada vez que vean este sympathetic es empático también. O sea, alguien que es como solidario. Precaution es como precavido. ¿Cuál? Caution. Yes, yes, precavido. Exacto, cauto. Loving es enamoradizo. Yes. ¿Y clanging? ¿Cuál? Clanging, no sé clinging, cómo. ¿Clinging? ¿Este que está antes de este? Clinging. Ese sería como alguien que es como indeciso. Colgado. Como colgado, exactamente. No, jamás. Indeciso Géminis. Jamás. Colgado. No. Así nomás lo definieron. ¿Qué tanto? Tantas vueltas. Yo que le busco toda la parte diplomática y ustedes dicen así, es un colgado. Ya está, colgado. Justo. Very good, very good. Igual acuérdense que de todos estos adjetivos era el que se parecía, y algunos, porque por ahí después no los van a usar todos, pero por ahí después van a saber que están ahí todos los adjetivos, entonces uno puede relacionarlo con el signo o con algo y buscarlos. Ok, thank you, Mirta. ¿Alguien más que sea de Cáncer? Aparte de Mirta. Ay. Celia, después vamos a analizar una vez. Poné de vuelta lo de Cáncer. Ponelo. Ok, here we go. Please. Cáncer. Yes. Here we are. Cáncer. Hay Cáncer. Hay emocional. I am, acordate el am, I am. Emotional. Yes. I am emotional, intuitive, bit cautions. Very good. Sympathetic. Sympathetic. Yes. Y I bit clinging. Yes, yes. Okay. A bit clinging, very good. muy bien usado el a bit, perfecto. Yes, very good. Ahora sí, ¿saco a Cáncer o no? ¿Quién más era de Cáncer que había dicho? Teresa, ¿no? Sí. A ver, sí. Teresa. I am Cáncer, I am intuitive, protective, sympathetic. But I am not moody. Very good. Very good. Muy bien, coinciden. Van coincidiendo en los signos. Yes. Thank you. ¿Alguien más me había dicho, aparte de Celia y Teresa? Mabel. Dora. 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 Adora. Yes, Mabel. What are you like? I am Cáncer. I am emotional. ¿Cómo? Yes, estamos muy bien, te estamos escuchando, yes. I am cautious. Cautious. And la última, unable to let go. Unable to let go. Ajá, ¿viste? Unable to let go, very good. No quiero dejar nada, ni se vayan mis hijos. Nada, no deja ir nada. Very good, very good. Okay. Nada. Yes, very good, very good. A veces es bueno, a veces no, ¿viste? ¿Qué sé yo? Depende de la situación. Sí, no, no está bueno, no es tan bueno. ¿No es tan bueno, decís vos? Sufre. No. Uh-huh. ¿Viste? Hay que tirar todo, me dice una amiga. Todo lo que no está de bueno en la casa hay que tirarlo, me dice. Ay, yo soy recontra guapera. Se sufre uno. Dijo mismo, lo que no usás, tíralo. Para que entre cosas nuevas. Exacto. Yes, es cierto. Dora, pone orden. ¿Vos cómo sos, Dora? What are you like? I am emotional, intuitive, and protective. Very good, very good. Very good.
Ok, ¿alguien más que sea de... Yes, yes, Dora. But I am changeable, moody. I am not, ¿no sos así? Yes. Ah, yes. The opposite. The okay. Negative. Okay, very good, Unable to let go. Viste, coincidiste con Mabel. Very good, muy bien. Mira, Dora, ella se buscó las cosas negativas. Very good, muy bien. ¿Viste? Es, todos muy, del, lindo, es Dora. Muy de Cáncer eso, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Very good, very good. Muy bien. ¿Quién más es de Cáncer? Thank you, Dora. Yo. Irma. Yo. Irma y Ana María. Ok. Sí. Bueno, dale, Irma, que te veo más cerca. Gana Cáncer, parece. Gana Cáncer, Emilia, lamentablemente. Vamos. Ok, viste. Irma, what are you like? ¿Vos cómo sos, Irma? I am Cáncer, emotional. Emotional. Imaginative y protective. Very good, very good. Todo positivo. Ok, very good. Ni la miró a la lista de los negativos. Very good. Ok. Ana María, what are you like? Thank you. I am Cancer. I am protective, imaginative, emotional, and moody, and unable to let go. Very good, very good, Ana María, y coincidencia. Thank you. Coincidencia, sí. ¿Viste? Coinciden. Y Margarita, ¿vos levantaste la mano? ¿También sos de Cáncer? Margarita. Muy bajito. No tengo cámara y no tengo micrófono casi. Ahí te escucho bajito, como que estás en la Antártida, pero te escucho. I am yes. Emotional, protective, intuitive, and sometimes over emotional. Ah, very good. Nos dijo emotional, intuitive. Yes. ¿Coincidiste con el resto, Margarita? Sí. Coincidencia. Sí, 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 coincidieron, very good. Cáncer es bastante definido en algunas características. Y veo porque se repiten, dice que Cáncer es bastante definido en las características, y lo vemos porque se repitió, ¿sí? Sí, sí, sí. Es cierto. Yo tengo a mi esposo de Cáncer y a veces es bastante chinchudo y no lo acepta, no lo admiten, ¿eh? No sé si cambiará el varón con la mujer, pero cambia, las mujeres somos divinas de Cáncer. Obvio. Como en Virgo. Tierna amiga. A veces cambia, es cierto, cambia. También vieron que cambia según el ascendente, el descendente, la casa donde pasó no sé quién, todo eso cambia. También, también todo eso influye. Pero coincidieron un montón, Sí. 8 personas de Cáncer. ¡Apórtense bien el resto! ¡Apórtense bien! ¿Qué tal? Inés, what sign are you? I am Sagittarius. Very good. I am optimistic. Good. ¿Cómo se dice humor? Good. Humor. Humor. Yes. Good humor and honest. Very good. I am not carrying this. Yes. Y lo dice en serio, me encantó. Very good. I am shy. Ajá, very good, very good. Thank you. Sagittarius, ¿alguien más que sea de Sagitario? No. Mabel, very good. I am Sagittarius, I am optimistic, jovial, honest, not, I am not irresponsible. Irresponsible.
irresponsable y superficial. Superficial. Very good, very good. Muy bien. ¿También sos tímida como Inés? No. No. Listo. Acá ya está habiendo discordia entre los signos. Dijo que no era responsable, ¿no? Que no era irresponsable. 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 Descuidado. Exacto, quedarles es descuidado. Yes, very good. ¿Alguien más de Sagitario? ¿No? ¿Miran para otro lado? ¿Miran como diciendo? ¿No? ¿Yo no? ¿A mí no? Ok, a ver a quién tenemos. Mercedes, what sign are you? Libra. Ok, very good. What sign Libra. You like? ¿Libra o Libra? ¿Lo podés pronunciar de Libra, los dos? Libra, más lindo, Libra. ¿Viste? I am diplomatic. Romántica, sí, romantic. Very good. Sociable. Yes. Y en lo negativo, nothing, tenés que decir nada. Nada. I am perfect. Indecisive. Sí, a veces sí. Ajá, ok. Very good. Ahí si querés le puedes poner a bit indecisive. Un poco. No es siempre, pero a veces sí. Very good, very good. En eso pega conmigo, lo que dije pega, así que no sé. Ajá, sé. Very good. ¿Alguien más que sea de Libra? Libra. ¡Ah, yo sola! ¡Bien! No, no, acá alguien está saludando. No, acá hay alguien que está saludando, alias Diego, Sara, el teléfono Raquel y acá Diego. Yo soy de Libra. ¿Viste? Yeah, Libra con ella en todo. A ver, contanos, porque ¿cómo me nos dirías vos? I am Libra. Yes. I am sensitive. I am romantic. I am indecisive. Sí. I am diplomat. Very good, very good. Es cierto, coincidieron totalmente. ¿Qué tal? ¿Viste? Eso se lo preguntaron antes de entrar, digan la verdad. No. ¿Viste? Coincidencia total, acá atrapa. Algo pasó acá. Thank you very much. Okay. Susana, me copié. ¿Hay alguien más de Libra? ¿No? Ok, Susana Raimundi, what sign are you? I'm Scorpio. Scorpio, okay. Passionate, determinate, and emotional. A little jealousy. Very good, very good. Okay. ¿Alguien más de Scorpio? ¿De Scorpio? ¿Scorpio a la una? ¿Scorpio a las dos? ¿Lo vendemos a Susana? Scorpio a las tres, vendido a Susana, Scorpio. Listo. Listo, ha sido todo tuyo, Susana. Very good. Irma Duarte, what sign are you? I am Leo. I am faithful, se pronuncia. Faithful. Yes. Faithful. And general. Generous. General. Y I am bossy. Ajá, bossy. ¿Y buscaste que era bossy? Así como jefa, algo así es. Mandona es. Mandona. Así es bossy. ¿Y Facebook qué es? Soy un poco, no tonto, no tanto. Entonces, a bit. Ahí ponele. ¿Qué pasaste con lo de Mandona, chachán? ¿Y Facebook qué es?
Me enseñaron ustedes y yo venía toda diplomática. ¡Oh! Me dijeron colgado, listo, ahora es mandona entonces. Que Leo es así, es muy dominante. Acá tenemos justo Leo. Leo es muy dominante. Acá estaba. Este que ella decía, este vos sí, ese es, sí, 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 por eso en serio, por eso si lo buscan viene de la palabra jefe, que es vos. ¿Se acuerdan que había aparecido en uno de los diálogos? Vos, entonces vos sí es el adjetivo que se arma para jefe, y alguien que es jefe, ¿qué le gusta hacer? Mandar. Vos sí. ¿Y qué es faithful? Y I am not... Leal, este que dijo faithful, ese que está a lo último, ese es leal. Que okay, fiel. Exacto. Fiel. Y el... Y que había dicho arriba, generous, generosa. Y este Pompers que está acá es coqueta. ¿Vos sos coqueta, Irma? ¿Cuál? Más o menos. Este que está acá, este que dice Pompers. Este que está acá arribita, el que dice negativo. Que lo ve como algo negativo, no sé por qué, pero bueno. Me parece positivo. Claro, pero acá lo puso como si fuese negativo, ¿viste? Este pompas sería cuando decimos es una diva, ¿viste? Que siempre anda así. Claro, pero a lo mejor le ponerás en negativo porque es demasiado hacerse ver. Exactamente. Por eso lo toma como negativo, exactamente. Irma, ¿algún otro que vos quieras preguntar de acá que teníamos? Que no soy... I am not intolerant. Very good. ¿Qué es warm head? Warm header. Cálido. Eso no sabía. ¿Y el otro? El segundo, este warm-hearted, es alguien cálido, que uno le dice. Y el que le sigue es creativo, ¿no? Y es, exactamente. ¿Y el de abajo? Entusiasta. Y broad-minded. De mente abierta. Y expansivo, es otro. Y es extrovertido. Expansivo sería como extrovertido, exactamente. Viste que ahí te lo da como positivo, pero por ahí vos no sos así. Claro. ¿Y el dogmático ese? Dogmático sería. En castellano, ¿qué sería alguien dogmático? ¿Cómo sería? ¿Alguien que es? Estructurado. Es estructurado. ¿Religioso? ¿Cómo? No, estructurado. No, estructurado. Dogmático sería. Ideas formadas. Estructurado sería, sí. Son ideas muy formadas. ¿Y el anterior al dogmático? El anterior. Interfieren, como que interfiere siempre o le gusta, entrometido sería. Eso. Metiche. No. Metiche. Metido en todo. Siempre. Según la Real Academia, es alguien que interfiere entrometido. Según el habla diaria, metiche. Patronizing. Patronizing es alguien como que... patrocinante. En castellano sería patrocinante, pero alguien como... Organizador. Que, exacto. Quiere siempre hacer todo eso. Exacto. Por eso es negativo. Exacto. No deja que los demás lo hagan. Exacto. Y está relacionado con interfering. Exacto, sí. ¿Es como individualista? Sí. Sí. Como que quiere estar en todo. Quiere estar en todo, ¿viste? Según la Academia de Grupo de la Tarde. Claro. ¿Cuándo? Pero mi compañera no es así. Y no, ¿viste? A ver, esto es lo que puso acá, porque capaz que la mayoría tendrá esas características. No sé, no conozco en general. A nadie de Leo. Yo sí. No, lo que pasa es que Leo dice que es muy mandón, es muy
Claro, yo iba a decir que Patronis sería Mandó. Pero yo tengo muy poco de Leo. Yo tengo muy poco de Leo. ¿Por qué? ¿Qué fecha cumplís, Irma? El 2 de agosto. ¿El claro. 2 de agosto? Claro, pero capaz que tenés descendente en... En Marte, en Júpiter, ¿viste? En Saturno. En Venus. En Saturno. En Venus. En Venus. Ahí cambió todo, ¿viste? Ahí ya cambiamos todo. Listo. No, no coincidí. Listo. No, no, es una decepción. Este horóscopo, pobre Irma, no le... Por ahí tengo más de Cáncer que está ahí al lado. No quieras ser de otro, Irma. No. Ya hay 8 de Cáncer, no. Ya está bien. En todo caso, unite a Bonita Susana que hay uno solo de Scorpio. Claro. Tampoco te conviene. Ok, ¿alguien más de Leo? Para ver si coincide. Patricia. Patricia. A ver, Patricia, ¿cuál está bien ahí? Bueno, hay algo, generous, creativi, entusiastic, expansive, fuel, y el otro no me acuerdo, que es el cálido. Después, faithful era, y el otro warm-hearted. Después negativi, es protagonist, dominante e intolerante. Me identifica perfecto. Yo tengo un carácter muy fuerte. Sí, soy de carácter muy fuerte y muy dominante, tristemente. A veces me trae problemas. Mira. Dice mi hijo siempre. ¿Viste? Tendríamos que haber consultado a un miembro de la familia más que preguntarle a ustedes, ¿no? Claro. Bueno, yo reconozco, no niego nada. Dice bien. Soy muy open, muy abierta, pretty open. Very good. Entonces coincide con lo que dice ahí, broad-minded. Nada de tímida, yo soy muy extrovertida. ¿Viste? Very good. Entonces coincide ahí. Entonces, todo. Very good. Entonces la sacamos a Irma, tiene razón, ¿no? La mandamos para Cáncer. Oye, está para mi banda, Irma. No compu. Ese sí que no compu, no. ¿Cómo? Pero los demás sí. Claro, los demás todos. Very good. Muy bien, very good. Ok, ¿alguien más que sea de Leo? Mira, ahora después de todo lo que dijimos, hacen los disimulados, miran para arriba, para abajo, ¿viste? Como diciendo, no, de Leo. No, yo no, de Leo. Sí. No, faltan 4 signos todavía. Very good. ¿Viste? Adriana, what sign are you? Pero me falta gente, me falta Juan Carlos, me falta Adriana. I am Pisces, I am sensitive. Somos sensible, ¿no? ¿Sensible? ¿Sensitive? Sí, sensitive. El mejor sensitive. Signo, el mejor signo, Adriana. I am melancholic. ¿Melancholic se dice? Yes. Drainer. A los soñadores, bit drainer. Drainer o algo. Dreamer. I am not ambitious. Ambicioso. Y nada más. Y no hice nada más. No me puse nada, tengo un montón. Me lloró nada de un montón, pero. Pero ese es para otro signo. Nosotros, very beautiful, very intelligent. Claro. Sí, exactamente. Very nice. Todo very nice. Pero es un rato, después ya soy alegre. Kind, amable o como sería alguien agradable. Ah. Pero cuando nos enojamos, ¿no es cierto, Adriana? Sí. I am. Bueno. No, pero a mí se me pasa enseguida, no me enojo. A mí también, pero mientras en ese minuto, pobres. Sí, eso sí. ¿Vos también sos de Piscis? ¿Vos también? Yes. ¿Ah? Muy bien. Ok. ¿Eri Marías, alguien más de Piscis? ¿No? Juan Carlos, what sign are you? Juan Carlos, ¿nos escuchas? Aquarium. ¿Aquarius? Oh. Ah,
¿Cómo? ¿Qué pasó con ese jujuju? ¿Qué pasó ahí? Sí, es cierto. Sombra, contanos cómo sos que la gente acá hizo jujuju. Me preocupó ese jujuju. Jodido, en castellano. Bueno. ¿En inglés? I am Aquarius, I am honest, intellectual. ¿Intellectual? Loyal, que no sé cómo se pronuncia. Loyal, loyal. Loyal, and loyal. I am a bit unemotional. Y creo que nada más. Va, tengo muchas cosas para decir, pero no las practiqué, digamos. No, vos tenés que decir, esas no iban conmigo. Juan Carlos, claro, Juan Carlos dice, no, pero esas que me quedaron no me describían. Como la compañera, soy del signo de al lado. Claro, ¿viste? ¿Alguien más de Acuario? ¿Qué es loyal? Loyal. Loyal, leal. Ok. Ah, mira. Yes, loyal. Acuérdense que la Y en inglés es como una I nuestra. Ok. Entonces todo lo que tenga la Y se pronuncia con I. Loyal. Yes, very good. ¿Nadie más de Acuario también vendido, Juan Carlos? Ajá. Maripe, what sign are you? Y me queda Annie. Perdón, ¿qué dijo usted que loyal es leal? Yes, como sí. Faithful. Ah, por eso iba a preguntar, que Leo también había dicho leal. Yes, hay dos maneras, sí. Ah, ¿por qué dos maneras? ¿Qué se refiere? Porque al otro faithful lo podés traducir también como fiel. Fiel y leal, y a loyal solamente como leal. Ah, ahora voy. Gracias. Ahí estaría por ahí la diferencia entre uno y otro. Ok. Marite, contanos. I am Taurus. Very good. Nadie dijo nada, mirá qué suerte. I am persistent, determined, inflexible, but I am not passionate. Very good, very good. Thank you very much. ¿Alguien más de Taurus, de Tauro? ¿Cómo se pronuncia Taurus? Taurus. Taurus. Yes. Very good. Muy bien. ¿También vendido a Marité nada más? Later. Very good. ¿Y Annie? ¿Qué me quedas vos? What sign are you? I am Capricorn. Capricorn. Ajá. I am practical. Disciplined. Patient. Nothing negative. Of course, very good, very good. Nothing negative, yes, yes, pero como de debe verdad, ser. No, pero de verdad ninguna. Very good, entonces en ese caso, Annie, vos podés decir I am not y le pones alguno de los que diga ahí. I am not, fatalista. Very good, aparte eran medio feos los que estaban ahí. Sí, horribles son. Miserables. Sí, sí. Realmente no soy ni pesimista, nada. Le dio todo lo negativo, se lo puso a Capricornio. Very good. ¿Alguien no me contó de qué signo es? ¿Qué creen, Sin? ¿No? ¿Todos me contaron? Sí. Y bueno, nos quedó un signo, ¿no? Que no es nadie. ¿Cuántos signos son? Dos. ¿Y de cuál nos quedó que no hay nadie? No hay ninguno. Aries, no tenemos a nadie de Aries, miren. No sé si es bueno o malo. Y adelante de todo. Taurus tampoco. Sí, Tauro sí. De Tauro sí, Marité. Sí. Sí, el único que no tenemos a nadie es de Aries. Aries no tenemos a nadie. Mirá vos. Y Pisces. Pisces, sí. Estaba Adriana, estoy yo. ¿Cómo no se lo van a acordar? Very good, very good. Muy bien. Ok, very good. Ahí vamos entonces.
¿Vieron de la clase 7 que tenemos, que yo les mandé las preguntas? Sí. Sí, le vamos a dar una miradita y después nos vamos a seguir trabajando el martes a esas preguntitas. ¿A dónde están las preguntitas que yo las dejé? ¿La de la semana 7? De la semana 7, sí. Y yes, acá estábamos. Teacher. Yes. Mi hija no se dio cuenta, y no, eso iba a pedir, que por favor lo pusiera en la pantalla, porque no me lo entregó mi hija. No importa, no importa, no se hagan problema, no importa, no importa. Tú. Yo para que vieran, Magda, después lo vamos a leer bien el martes, no se hagan problema, el martes lo vamos a ver bien. Pero, hasta ahora, todo lo que ustedes saben decir, que saben decir el nombre, el número de teléfono, se saben describir, saben decir el signo, cómo son, todo eso. O sea, son todas estas preguntas que ustedes tienen acá. ¡Wow! Todo esto, aunque a ustedes les parezca mucho, lo saben responder. ¿Yes? Entonces, ahora lo que nos quedaba era ver, por ejemplo, cómo preguntarlo. Pero hay algunas que ya estamos usando. Por ejemplo, how are you? Cuando le pregunta a alguien, how are you? ¿Cómo estás? ¿Sí? How are you? Ya saben, yes, cómo está. What's your name? También ya la conocemos. ¿Sí? How old are you? ¿Cuántos años? How tall are you? ¿Qué altura, qué tan alto sos? Hay algunas que ni las vamos a usar, porque por ahí son, hay preguntas que son muy directas y otras que vamos a ver que son para minimizar las preguntas y no preguntarle tan directamente a alguien algo, ¿sí? Entonces, en inglés hay dos tipos de preguntas. Una es donde pregunto información nueva y otra donde pregunto para que alguien me responda que sí o que no. ¿Sí? Pero fíjense que todo esto... Están las preguntas, todo lo que estuvimos viendo, que de alguna manera después cuando las leamos, después las vamos a leer bien una por una para el martes, así que tienen tiempo del que no tiene la hojita hoy, no hay ningún problema, ¿sí? Sabemos preguntar de dónde son, si se pueden describir, el color del cabello, el color de los ojos, cómo son, que era lo que yo les preguntaba hoy, what are you like, ¿sí? Número de teléfono, email, what's your job, y lo único que yo no incluí acá es preguntar el signo, what sign are you, de qué signo sos. ¿Sí? Silvia. Pero fíjense, sí, Roberto. Pero por ejemplo, acá que estamos un montón en la pantalla, yes, para preguntar puntualmente, porque acá no se refiere a todos en general, para preguntar puntualmente, ¿cómo va? ¿El nombre antes o el nombre después? Como vos quieras. ¿Es igual? Es lo mismo, es lo mismo. Vos, como somos muchos y por ahí estamos distraídos, vos podés decirle, Juan Carlos, where are you from? ¿Sí? Claro, entonces llamás la atención de Juan Carlos. Por ahí si fuese visualmente, que estamos más fácil, le dirías, where are you from, Juan Carlos? ¿De dónde sos, Juan Carlos? Ajá. Pero cualquiera de las dos maneras está bien. Está bien, está bien. Cualquiera de las dos maneras está bien. Lo que sería medio por ahí obvio preguntarle es, what's your name, Juan Carlos? Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí esa sería la única que no usaríamos. Pero después lo demás, si vos le pones el nombre adelante o después, no hay ningún problema. ¿Sí? Así que bueno, estas las vamos a ver bien el martes, así que no sean problemas, miren, vamos a poder preguntar de todo. Y ahí con esas preguntas, una vez que las veamos, van a tener la oportunidad de preguntarme cosas a mí. Siempre pregunté yo, van a tener la oportunidad de preguntar ustedes, entonces las vamos a ver bien el martes para que después ustedes me pregunten. Esas que tenés ahí, Alcira. Tienes cuatro hojas porque... Yo las mandé imprimir porque no me andaba la impresora y me las dieron mezcladas. Sí, las tiene cuatro. Tiene el número. Tiene el numerito abajo. Estas tienen número, pero tengo otras. Las del zodíaco. Las del caso estas. How are you feeling today? Que es todo eso. Ah, las del pizarrón del otro día. Ah, esto no es de ninguna clase. No, eso fue del pizarrón móvil del otro día que anotamos las preguntas, anotamos algunos adjetivos, sentimientos. Esa anotada es problema el orden. ¿Y esto? Y ese era la felicitación.
esa era, esa estaba, ya te digo, en la presentación de los signos, es la última hojita. Ah, bueno, bueno, eso ya lo tengo ordenado mientras lo fui ordenando, bárbaro. Ya está, ya me ubiqué. Sí, sí, las que son más importantes son las de la clase para que cuando vamos las vamos leyendo. Todas y esas tienen número. Esta las otras... me falta. Toda la información. Claro, esa es de la presentación de los signos, Alcira. Que esas los podés poner, ubicarlos como vos quieras. No tienen número, pero ubicarlos como vos quieras. Ya está, porque yo tengo todo unido por clase. Very good, very good. Está aprobada Alcira entonces. Ah, bueno. Porque soy virginiana, por eso. Bueno, entonces tengo que aprobar a todos los de Virgo, que son 5. Claro. Que presenten todo. Carpeta, Virgo, carpeta completa. El resto vamos a ver. Virgo, ya sabemos que carpeta estudiamos con ellos. Yo soy de Cáncer y también lo tengo todo abrochado. Pero no digas, Celia, porque vas a hacer que los demás de Cáncer tengan que entregar también. Y bueno, pero. No, ¿qué sé yo? También soy de Cáncer, claro. Y tengo todo ordenadito. Todo abrochado. Muy bien. Yo también. Bueno, eso de las preguntas lo vamos a usar bien el martes y jueves que viene, donde ustedes van a preguntar, ¿sí? Así yo dejo de preguntar y quiero responder algún día. Ahí nos vamos a enterar. Ahí se van a enterar, ahí se van a enterar cosas ustedes. Teacher, una pregunta. ¿Esa lo tenemos que guiar con esa pregunta? ¿Cómo, Mercedes? Que sería mandar mal el audio de la teacher para responder. Por supuesto, voy a quedar intermitente, capaz que ni me veo. Claro. ¿Nos tenemos que guiar por esas preguntas o podemos preguntar otra cosa? Mira, mira, es curiosa. Curiosa. Mira, Lili, vos podés preguntar. Mientras te salga bien la pregunta, yo contesto. Bueno. No, la consigna es armar bien la pregunta. Al que no arma la pregunta... No le contesto. Ay, sí, sí, pero ahí se pueden desquitar, ¿vieron? ¿Cuál va a ser la única tarea entonces para el martes? Para el martes tener esas hojitas de la pregunta, y la única tarea que va a haber es para continuar agudizando el oído y que no siempre me escuchen a mí hablar inglés, ¿sí? Va a haber un diálogo donde... A ver si lo tengo por aquí. Ustedes van a tener que completar un cuadrito. ¿Sí? El diálogo, por supuesto, acuérdense que no importa que ustedes entiendan todo, sino que la idea es que ustedes completen, a ver dónde está el cuadrito. No estaría el cuadrito, ¿por qué no? A ver el cuadrito. ¿Me acompañás? Ya terminamos acá, pero bueno, hay un cuadrito que yo se los voy a mandar como imagen al WhatsApp, que es de el diálogo, y lo que tienen que hacer es anotar de quién habla, el nombre, ¿sí? De dónde es, pero lástima que no les puedo mostrar el cuadrito que no me lo muestra. Hay un cuadrito, yo les voy a mandar, que tiene para completar el nombre, la nacionalidad de la persona, dónde vive, el número de teléfono, ¿sí? Y después que perdió algo esta persona y tienen para elegir entre telephone, que es un teléfono, suitcase, que es una valija, y briefcase, que es un maletín. Entonces ustedes tienen que marcar qué fue lo que perdió. ¿Sí? Ahora, cuando dice nombre, la persona dice nombre y apellido, pero con que ustedes... sepan el nombre, ya sabemos bien, ¿sí? Ya estamos bien. Número, fíjense, aunque sea de anotar medio número, ¿sí? Porque acuérdense que los diálogos estos hablan rápido y con otra entonación y con otro, por ahí, acento. Entonces, la información que puedan sacar, el resto, no le presten atención al resto si lo pronunció así, asá, qué dijo, nada. Es sacar esa información puntual. ¿Lo anotamos o lo grabamos? Lo anotan y lo vamos a corregir el martes, porque si lo ponemos en el WhatsApp se van a copiar. Claro. Claro. Que hace la tarea primero, pone la respuesta y los demás me van a decir, es así. Todo mal igual que el primero. Claro.
Entonces, para evitar eso, cada uno anota, ¿sí? Por ahí en alguna hojita o algo, las respuestas y las corregimos el martes. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la única tarea. Y la otra es tener las preguntas estas a mano para que, como dijo Lili, que va a querer, me parece que Lili va a querer preguntar mucho. ¿Sí? Así que bueno, esa va a ser la única tarea, ¿sí? Okay. ¿Estamos bien? Ok, ve. Sí. Sí, mira, lo que no pude encontrar es los números. ¿Cómo lo tengo que buscar? En los números fue en el pizarrón móvil, fue un link. Sí, sí, no, pero no puedo entrar, no sé cómo es. No, entras y no aparece nada. ¿No aparece nada? No aparece. Se los vuelvo a mandar entonces. Se los vuelvo a mandar directamente al grupo, lo mando entonces, porque capaz que por el que lo copié no aparece nada. Capaz que porque fue en un documento. Se los mando mejor al grupo entonces. Mejor. ¿Sí? Okay, entonces para que puedan acceder. Gracias, Irma, por avisar. Bien, perfecto. Ahí estamos entonces. Bueno, que pasen muy lindo fin de semana. Acuérdense que el domingo es el día de jubilado. Así que a disfrutar el día. Lili, vos seguís festejando el cumpleaños, Emilia también. Yo empiezo el domingo, lo podés mandar al mail también. ¿Cómo? El cuadrito, ¿lo vas a mandar a los mails también? Lo podemos mandar al mail también. Sí, sí, no hay problema. Mandamos el cuadrito al mail también. Y ahí lo llenamos. Yo empiezo el domingo a festejar, teacher. ¿Cómo? Yo empiezo el domingo a festejar. Me parece muy bien, Mercedes. Y hasta el martes. El jubilado, la primavera, mi cumpleaños, todo. Arriba. Perfecto, todo. Y el martes vemos con qué nos enganchamos también. Ahí está, listo. Alicia, ¿qué quieres decir? Ahí te veo con la mano levantada. Tomorrow is my birthday. ¿Tomorrow? ¿Mañana? Sí, mañana 18. Mañana 18 cumple Alicia también años. El martes cantamos otra vez entonces. Exactamente, ven que siempre tenemos motivo para festejar nosotros. Y la compañera que cumplió, y le cantamos a la compañera que cumplió el 6 de septiembre, que no recuerdo cuál es. Cumplís a Janet. Entonces, el martes, bien practicadito el feliz cumpleaños, más tenemos la muestra de artesanía que ustedes van a buscar para mostrar, y Alcina nos va a deleitar con algún temita cantado. Todo eso es para el martes. Pero igual no te vas a salvar de las preguntas. Capaz que voy a tener conexión intermitente la semana que viene. Mercedes tampoco se va a salvar de las preguntas, con toda la joda que se va a mandar estos días, no zafa Mercedes de las preguntas. Nadie, acá todo mundo a contestar y preguntar después. A cuidarse mucho, a pasar un lindo fin de semana, ¿sí? Con festejo, sin festejo, hay que festejar cualquier cosa. Y nos estamos viendo, see you on Tuesday. Bye bye, see you on Tuesday. Bye bye, thank you. Bye bye.